¡Ey! Buah, hemos empezado súper tarde, pero a vosotros os va a dar absolutamente igual. Every time. Every time. Hola, a las 9:30 de la noche de septiembre. Esta vez ha sido un poco culpa mía porque estaba en otra partida que debéis haber visto la semana pasada. Yes. ¡Sorpresa! Yeah. Seguro que tenemos a Erika aquí abajo. Justo debajo, sí. Hola, Erika. ¡Mírala! Es ahí. Es muy simpático porque estáis justo Draco encima y Erika abajo, y por la ventana de Draco se ve perfectamente noche cerrada, y por la ventana de Erika se ve perfectamente que es de día. Ya, ¿eh? Las dos Españas. Es maravilloso. Voy a viajar en el tiempo. Estamos muy al oeste. En Filadelfia. Bueno. Tengo las manos manchadas. Es de sangre. La sangre de sangre del pitufo. Sangre. Claro, sangre real. No fake, 100%. Y yo creo que si no tenemos nada que anunciar, y generalmente no lo tenemos porque vivimos apartados del espacio y el tiempo tal y como lo conocéis. Y en Strahd es un plano diferente, así que quién sabe lo que estará pasando en Éxito Crítico a estas alturas. Lo podéis saber si estáis en Twitter y estáis en nuestro Discord, lo sabréis, y no habrá ningún problema. Así que seguidnos y venirse, que somos gente maja. Bien. Y voy a abrir Roll 20. Bien. Esta vez no he sido yo. Bien. Buena idea. Vale, vale. Voy a probar con una nueva música. Y el de D&D más allá. Kevin MacLeod. No estamos afiliados a Kevin MacLeod de ninguna forma. Pero si dice musiquita, tienes que decirla, creo. Sí, pone Kevin MacLeod. Pero el Kevin título MacLeod, de la canción, ¿sabes? En Competech, sí, Mike Forrest. Pero pondremos más cosas de Kevin MacLeod porque es un crack. Máquina. Un titán. Fiera. Así que vamos a probar. Y me gustó mucho la ambientación que daba. Ana. Tengo que cortarme el flequillo. Sí. ¿Os gusta esta o seguimos con los clásicos? Algo muy bajita, pero... Ahora tambores. Tambores en la oscuridad. Tras la muerte de Miss Mila, una desconcertada Rose toma posesión de su cuerpo, para un mayor desconcierto de todos los presentes, que deciden de formas diferentes llevar la muerte de su compañera. Violencia, rabia y cocina son algunos de los mecanismos del grupo, pero nada parece tener un efecto inmediato y el ambiente sombrío se extiende. El desespero se lleva el ánimo del grupo, hasta que Amandi toma las riendas y empieza a poner las cosas en orden, lo que libera al resto para poder enfrentarse a la situación como mejor pueden. Para Sheska y Sackboth, el enfrentamiento es directo. Uno en el que Sackboth decide soltar todo lo que ha acumulado en las últimas horas, y ambas mujeres comienzan a replantearse el futuro. Este futuro implica colocar un altar para los enseres de Miss Mila, en una suerte de homenaje, en el templo del primer dios en Barovia, alejado del Señor de la Mañana y la Dama de la Noche. También trae a la noche las implicaciones de una brilla y una miñoca sin la presencia de un espía a través de sus ojos. Ambas sufren un cambio de color, de un azul brillante a uno más natural, y por un instante cabe algo de esperanza. Amandi toma una decisión más antes de dar el pesado y doloroso día por concluido. Se corta el pelo y esconde el símbolo de su templo tras las palabras de Diamak y los sucesos hasta ahora revelados. Aún tiene mucho que pensar y decide que este es el mejor momento para empezar a hacerlo. Igual que las vendas, que por su parte deciden atraerla hacia un lugar que ya conoce, ahora derruido y de una vez propiedad de la nueva portadora. Por la mañana, descubren a Rose concentrada en los estudios. Su deseo firme de obtener al menos un aspecto temporal diferente parece obedecer al natural rechazo con el que se ha encontrado.
Su voluntad parece firme y sus dotes para la magia innatas y trabajadas. Así, la mañana cede al mediodía y el grupo da los primeros pasos al frente, fuera de la iglesia, y decididas a hacer unas visitas. Pero esta vez son las visitas las que acaban encontrándolas a ellas. Un rostro ya conocido se planta frente a ellas y les se quita la capucha. «Yo puedo ayudaros», les dice la voz de Minerva en medio del camino central de la villa de Valaki. Y en Valaki estáis. En el centro del camino, paradas por una figura familiar. Si no me equivoco, todo el mundo debería tener su token en... No. Bueno. Esto lo apaño yo enseguida. ¿Qué hacéis? Nos ha llevado a un callejón desde donde podemos ver la mansión o algo. Eso podéis hacerlo, sí. Os apartáis. Qué susto. Minerva, no. ¿Qué haces aquí? Entiendo que me los llevo a un sitio que yo conozca un poco seguro. Lo intento. Sí, como de seguro y como de sitio. ¿De los que tú conoces o un sitio normal y corriente? Hombre, que si conozco la ciudad o uno en un sitio que vea que no esté muy transitado. Vale, o sea, que no sea tampoco guarida mía tampoco. Vale, eso. Un sitio secreto, no un sitio secreto. Eso es. Uh-huh. Los acabas llevando por un par de callejones y sin mucho problema. Parecéis bastante escondidos. O al menos discretos. No deberíais transitar las calles así a la ligera. Si antes teníais enemigos, creo que ahora tenéis unos pocos más. Ya. ¿Tú crees? ¿Pero crees que nos van a atacar ahora a la luz del día? Yo no me fiaría, la verdad. ¿Te has enterado de lo que ha pasado? ¿Y quién no se ha enterado? Habéis montado bastante lío. Bueno, no más que... Lady Fiora. Ya. Pero ella tiene... más poder que vosotras. Tenéis que tener más cuidado. Sí. Sí. Intentamos ser lo más... cuidadosas posible. Intentamos y luego nos meten en todos los líos, pero bueno. Se hace lo que se puede. Bueno, en algunos también nos metemos por nuestra cuenta, ¿eh? ¿Eh? Me enteré de lo de... vuestra compañera. Lo siento mucho. Sí que vuelan rápido las noticias. Bueno, solo para quien está bien informada. ¿Y te lo ha dicho? ¿Por qué querrías ayudarnos? Bueno, digamos que... si mis informantes no me fallan... no sois especialmente amigas de Strahd ahora mismo. No. El enemigo de mi enemigo, ya sabéis. Yo no, ¿cómo sigue? Le miro... es mi amigo. Parece un motivo un poco flojo para una amistad, ¿no? Si quieres sustituyelo por aliado, Roy. Tampoco hace falta ceñirse a las palabras exactas. Ah, es una metáfora de esas, vale. Algo así. Sabéis que las palabras significan lo que significan y no las podéis usar con otro significado porque os dé la gana, ¿no? Claro. Pero que es confuso. You're Sonny Sowin. No, yo suelo decir lo contrario, de todas formas. Da igual. No, es confuso.
La cuestión es que creo que habéis atraído muchas miradas y estáis un poco en medio. ¿Qué vais a hacer? Pues en principio intentar que nos dejen más o menos tranquilos. Al fin y al cabo el templo no lo podemos mover. En principio queríamos saber qué había pasado con el burgomaestre de Blackie. ¿Te has enterado de algo? Draco, me he enterado. De eso, concreto. O no puedo bullshitear. Bullshitea lo que quieras, pero ha pasado. No, lo sabrías, sí, porque te han informado cuando has vuelto. Básicamente, Lady Fiona ha hecho por fin lo que llevaba meses planeando hacer, y es dar un golpe de estado. La verdad es que si sigue con vida, espero que esté bien escondido. No sé dónde pensáis encontrarlo. Pues hay un montón de gente agolpada delante de su casa, así que queríamos descartar. Lo vimos con vida por última vez la otra noche, corriendo por su vida. Pero no sabemos si llegó a algún lugar seguro. O si acabaron con él. No lo hemos visto colgado en ningún sitio. De todos modos, tampoco es el burgomaestre el que más nos interesa. No, pero el hermano de Roy estaba con él. Sí, se parece a mí. Es así bajito, también tiene un brazo raro. Muy mala claro. Leche. No se parece nada a ti, Roy. Ya. Sí, yo veo ciertas similitudes. ¿Cómo se llama? No, en el nombre sí que no se parece. Yo no sé cómo le dijeron ese. Se llama Isaac. Isaac es la mano derecha del burgomaestre. Es violento. Un asesino. Es lo puto peor. Es el motivo por el que todo el mundo tiene miedo en Valaki. También es un poco imbécil, en el sentido de que hace lo que le sale de las narices y lo lía todo más. Sí. Sí es. ¿Os han relacionado con él directamente? Probablemente sí. Lo saqué yo de la plaza cuando le estaban atacando. Probablemente estaría con nosotros si no fuese gilipollas, pero se fue. Sí. Quería estar con... Eso en lameculos. Parecía más bien que tenía como una deuda con el burgomaestre y más lealtad que pelotería, pero... Si crees que acaban de derrocar a tu jefe y van a matar a todos sus aliados, no vas a ayudarle. Corres en dirección contraria, si es lo único que te mueve el sacar beneficio, ¿no? También estaba era más muy lealtad afectado. Que otra cosa. Y cuando... También estaba muy afectado por la muerte de... Sí, cuando murió la señora, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no murió, la asesinaron. Sí, la gente tiende a morirse cuando la asesinan a Mandy. Sí, pero hay una diferencia importante. Hay una connotación diferente ahí, sí. No tengo apuntado su nombre. No sé cómo se llamaba esa mujer. Tampoco. Pero Minerva, si no sabes si están los dos con vida, pues eso es lo que íbamos a averiguar si quieres ayudar. Lidia se llamaba. Lidia. Gracias. Lady Lidia está muertísima. Lidia Petrovna. Hasta aquí. Puedo ayudar, aunque... Hay que tener cuidado.
¿Qué sugieres? ¿Qué hora es? Ya es mediodía, igual la 1 a las 2 de la tarde. ¡Buah! ¡Qué hambre ya! ¿No? ¿Vamos a desayunar? Hemos podido desayunar a las 12. ¿Os levantasteis tarde? ¿Sí? Vale, entonces no hace hambre todavía. Puedes tener hambre cuando quieras. En Day del juego de rol. Day del segundo desayuno. Somos Hablis, Mandine, tenemos hambre todo el rato. Siempre tiene hambre, claro. Pues eso, ¿qué sugieres, Minerva? Bueno, si está la gente aglutinada en alrededor de la casa, habrá que buscar otra entrada. Sinceramente, solo hemos visto la parte de delante, pero quizá podríamos coger por las calles alrededor, las paralelas, y mirar hasta dónde llega el gentío. Si hay una zona por la que no haya gente o haya muy poca, quizá nos podamos colar. Vale. También puedo subir al tejado, pero no creo que me pueda seguir todo el mundo. No, ponte escondida. Ya. Yo puedo, de todas maneras... quizás si me cuelo desde el tejado y hay una puerta trasera, pudiera abriros. Pero primero hay que hacer un reconocimiento. Yo de todas maneras siempre puedo... Tengo maneras de haceros invisible. Puedo hacérselo a una persona. Y también me puedo transformar en alguien para pasar más desapercibida. Yo puedo hacerme una con las sombras. Quizá también... mira, Roy. Invisible, creo que no. Encontrarle algo... taparlo. Alguien le ha... reconoce. No he entendido nada, lo siento. Se ha cortado un poco. Sí. Ah. ¿Quieres esconder al halfling? Hombre, lleva un brazo murciélago. No, eso está tapado, eso está tapado. Sí. Sí, tiene una prenda de ropa Chachi Piruli que se la disimula. El brazo y físicamente no se parece, ¿verdad? No. Somos hermanos de padres distintos. Es raro, no me preguntes. No hemos adoptado ninguno de los dos, pero funciona así. Pensé que era... compartíais un... Es un poco la familia crece... Pero con mucho menos incesto. Depende del manga o del anime. Bueno, ¿cómo estamos? En el manga sí eran hermanos. Roy está tiene la el brazo chungo lo tiene bien escondido. Eso es. Lo tiene bien disimulado. De hecho, deberías ver que no se nota. Sí, pero también es porque, como dijo, que le había sacado de la plaza a él, pues se ve que la reconoce en la cara. Vale, eso tiene sentido. Ah, en ese caso igual sí. No puede ser. Tampoco había mucha gente que no acabara o muerta o que estuviera mirando para otro lado. La mayoría de los que estaban cerca eran guardias o gente de Fiona, así que... Y en general estuvimos todas... Creo que en general a todas se nos puede reconocer en todo caso. A la mayoría se nos vio corriendo de allí. Yo sé esconderme bastante bien por mi cuenta y eso. No debería haber mucho problema. ¿Por qué lo preguntabas, Minerva? ¿Por algo concreto? Pues si hay alguien que os busque. Sois un grupo peculiar. Siempre viajáis. Juntas y en medio de todo el lío. No sé. Creo que de momento no sería... está demasiado distraída limpiando y asustada con la gente colgada como para venir a por nosotras. Quizá dentro de un par de días no lo tengamos tan fácil. De todas maneras, sí que preferiría que fuésemos con cuidado. No vaya a ser que pase algo.
Pues a mí solo se me ocurre eso. Mirar el edificio desde lejos, ver si encontramos algún resquicio, coger o por el tejado o por alguna puerta o algo que esté sin vigilar. No sé si hay alcantarillas. ¿Qué queréis probar? Si os ocurre otra cosa, pues también. Plan. Sí. Aún os podéis disfrazaros. Eso, yo puedo. Me puedo disfrazar a mí misma y puedo convertir a alguien. Puedo volver invisible a alguien. Aún disfrazados tampoco serviría de mucho si queremos entrar en la casa. No van a dejar pasar a cualquiera. Si me convierto en alguien que sí que puede. Que puede que tenga autoridad suficiente como para poder entrar. Depende, la cosa es. Están. Encerrados en la casa. No lo sabemos. No lo sabemos, habrá que acercarse para ver qué pasa. Pues era si quiero que nos acerquemos primero. A caminar alrededor. Sí. A una distancia prudente y observamos lo que hay. Igual si te puedes adelantar tú a Mandy, que eres más sigilosa. ¿Dónde está el mapa? ¿Cuál es la casa de...? Lo que tenemos aquí justo enfrente, esta cosa en el mapa. No, eso era el... Eso es el orfanato. Ah, vale, eso es un orfanato. Entonces... La casa del burgomaestre es... Esta de aquí. Ah, ¿dónde está la T? Vale. No, ese es el... Esa es la taberna. Esa es la taberna. Aquí. Ah, lo del techo azul. Voy a ponerle una B de Hugo Maestre. Eso es una B, ¿vale? Sí. Se hace lo o que una se puede. O unas orejitas. Está bien. Entiendes. Ok. ¿Y si nos vas marcando ya dónde está la casa de Lady Fiona? Para saberlo. ¿Esta? Ahora os la marco. A ver. Se me ha pasado esto. Piu. Vale, pues... Por ahí atrás hay campo. O por aquí. Igual podemos mirar por aquí. Que parece que hay menos casas. Sí. Por aquí. Esto parece una placita. ¿Por aquí es de por donde está toda la gente que hemos visto? Sí. Vale, pues vamos a... La gente que está gritando, que están haciendo, que están... O están quietos. ¿Se ve así? Con la vez se entiende, o sea, tampoco. Sí, se estaba entendiendo... Tampoco te compliques mucho. Suficiente. Bueno. La gente, ¿veis? Muchos de los grupúsculos que hay repartidos, sobre todo después de que Strahd se fuera, ya no apreciáis a Strahd en el... Ya no hay un centro, un núcleo central como era la plaza antes. Veis grupúsculos que se reparten. Muchos de ellos parecen un poco dirigidos, como si fueran ganado. En cada uno de esos pequeños grupúsculos siempre hay una o dos personas que reconocéis como los más devotos de Fiona cuando dieron el golpe. Aquellos encapuchados, ahora ya sin las túnicas, que parecen ir dirigiendo a la gente. La mayor masa de gente, el mayor griterío, el mayor cúmulo de gente parece dirigida sin mucha necesidad de que haya una persona principal llevándoles, encarrilándoles. Parecen bastante centrados en intentar entrar a la casa del burgomaestre, a la mansión.
¿Que parecen intentar entrar o que no? Es que no he entendido, perdón. Parecen intentar entrar. Parece que están intentando entrar. Por la parte de delante. En función de dónde estáis... No, podéis ver la parte delantera y la parte trasera. Hay menos grupos en la parte trasera, pero sigue habiendo su buena docena de personas. Están rodeando en la parte de atrás. Vale. La casa está absolutamente cubierta de luces por dentro. Están todas las luces encendidas de la mansión. Es una mansión de unas 4 plantas con una torre un poco más elevada, de la cual podéis apreciar ya desde esta distancia un campanario. El campanario que no tiene la iglesia, parece haber sido construido en el mismo estilo, pero en la mansión. El mismo estilo que la iglesia, no el mismo estilo que la mansión. Vale, ¿cómo lo hacemos entonces? Pues habrá que buscar una entrada alternativa. Si esta gente no ha podido entrar, seguramente la guardia tampoco. Y a plena luz del día va a ser más difícil. ¿Se ve algún balcón o algo? ¿La casa? Puede que vierais el de la parte este de la mansión. Hay un pequeño balcón también iluminado en la primera planta. El resto de las... En la primera y la segunda planta, en la misma parte, en esa misma vertical, hay 2 balcones. Y luego, en el piso anterior a la campana, al campanario, hay otro balcón en el centro en el frontal de la fachada. Vale. ¿A qué distancia? Es una casa. Es una casa de estilo victoriano con decoraciones. Con decoraciones góticas como gárgolas. Agujas en la parte superior. Mini Notre Dame. Mini Dam. ¿A qué distancia está más o menos el balcón de donde estamos? ¿En horizontal o en vertical? En línea recta. Estáis más o menos... ¿Estáis... ¿Dónde estáis? Situaros en el mapa. Tampoco sé dónde está toda la gente. Lo suyo es no estar demasiado cerca de ellos, ¿no? Pues la gente está por aquí... En todas partes. Los que están donde la mansión del burgomaestre están por aquí. El resto, los grupúsculos, están diseminándose por toda la ciudad. Muchos de ellos parecen dirigirse a la plaza central a recoger cosas y veis que algunos de ellos están terminando o de atar a alguien o de... O de atacar con con lanzas improvisadas o incluso los que menos con alguna espada que parece tener ya su tiempo. Parecen estar terminando de matar a los pocos que aún respiran. A los pocos perdedores que aún siguen vivos. Otros terminan de ayudarse a colgar al resto que prácticamente ya son cadáveres. Estoy pensando una cosa. A lo mejor no hace falta una entrada alternativa, sino una distracción. Ok. ¿Algún tipo de distracción en concreto? ¿Y ven al burgomaestre por la ciudad? ¿Fuera de la casa?
Eso suena bastante peligroso. Sí. Movería gente, ¿no? Sí, pero no... No suena como una muy buena idea. Si planeamos una ruta y un lugar donde esconderse, quizá sí que podamos apañarlo. Si consigo escaparme lo suficientemente lejos de la casa y volver a mi aspecto normal antes de que descubran que soy yo, igual podría servir. Podría funcionar. Mientras yo lo estoy haciendo, entráis el resto. ¿De dónde os dirigís? De momento, imagino que estamos cerca de la casa. Donde pongáis vuestros tokens, ahí estáis. Que me sigue sin quedar claro cuál es la parte de delante de la casa, cuál es la parte de atrás, ni nada. Pero supongo que donde veamos menos cantidad de gente. Sí. Si hay un sitio donde en lugar de 30 personas hay 12, pues ahí... ¿Cuántas entradas hay a la casa? ¿De puertas? Puertas dos. La de delante es la de la plaza, ¿no? La de la plazoleta esta pequeña. ¿Dónde está el token de Roy ahora mismo? Y ahí es donde está la gente. Sí, espera. ¿Qué ha pasado? Fundido en negro. Sí. Fundido en negro, correcto. Oh. ¿Cuánta gente? Lo estamos viendo. Spoiler. Estamos viendo todo. Yeah. Por si... Bueno, eso es el mapa por defecto. Tampoco le hagáis mucho caso al mapa por defecto porque las circunstancias de este mapa han cambiado mogollón. Vale. ¿Puedes dejarlo y ponernos cuadros negros encima? Claro. Y ya está, que se hace en un plus plus. Y si no, con el teatro de la mente. Que también, no, sí, no es... Plano es para absolutamente todo. Bueno, eso. En vamos, plan... por la entrada, por donde haya menos gente, sea esa la de adelante o la de atrás, supongo que por ahí iremos. Claro. Sí, claro. Pues estaba diciendo que si la mayoría de la gente está en plan en la plaza, lo que sea, si son 30, si son 50, lo que sea, pero en el otro lado hay 10 o 12, pues vamos a mirar primero las posibilidades que tenemos por la de 10 o 12. Sí, el frontal parece bastante asediado por la gente. Dos o tres grupos que ya hacen pues su decena, su docena en la parte posterior. Pero al acercaros, lo que podéis ver es en muchos de ellos el deseo de sangre. Tampoco nos vamos a meter en medio de la gente. O sea, estamos mirando desde... de una distancia segura, desde una calle perpendicular. Los oís perfectamente. Es el griterío, es el odio, el deseo de venganza. Odio, detestación. Mal genio terrible. Pues... No contrasta especialmente, pero también veis a gente... Oís a gente obsesionada con entrar. Por algo más que venganza. Veis a gente obsesionada con conseguir algo. Con romper cosas, con llevarse cosas, con intentar entrar. Uh-huh. Vale. Entonces, ¿estamos conformes con eso? Yo me transformo en el burgomaestre. Intento hacer algo para que me persigan. ¿Y aprovecháis? Sí, vamos a buscar un portal o algo donde te puedas cambiar de forma. Vale. Sí, y ¿qué tal si... ¿Qué tal si me adelanto un poco, busco una ruta
de escape para... Vale. Para Seska, para ti, y... Y te digo dónde puedes esconderte. De acuerdo. En una calle más o menos... ¿Por qué no me sale deshabitada? No quería decir deshabitada, pero es la palabra que me está saliendo. Desierta. Sí. Vacía. Desierta. En una calle más o menos desierta, que tenga, pues eso, otro portal de una casa donde te puedes meter, que no haya nadie, o... O una zona así más resguardada donde puedas desaparecer, entre comillas. Hacerte invisible y... Sí, mucho rato. Las casas que rodean la mansión en su mayor parte están habitadas. Puedes ver la luz, pero cerradas. A cal y canto. La poca luz que exhibe debajo... Por debajo de las puertas, por los resquicios de las contraventanas, es gente que parece haberse amurallado. El resto de ellas, todo lo contrario. Las puertas abiertas de par en par y intuyes que sus habitantes han salido y estarán mezclados o muertos por toda la villa. Vale, ¿puedo encontrar una de esas casas que no esté demasiado cerca? Pero que sea una ruta más o menos fácil de llevar para Seska corriendo. Sí, a lo largo de este camino que lleva a la mansión, tanto a izquierda como a derecha, es un camino fijo, fácil de llegar, fácil de acortar, pero se puede callejear. Con lo cual parece bastante práctico. Vale, puedo... O sea, es una casa que tiene la puerta abierta. Vale. Me estás diciendo, quiero decir. Hay casas con las puertas abiertas. Sí, sí, la que tú elijas. Vale. Hay casas con las puertas abiertas de gente que ha participado de una forma u otra en todo esto. Y el resto de casas es de gente que se ha amurallado dentro. Si me asomo sigilosamente dentro de una de las casas, es por asegurarme de que no hay nadie dentro y que es un lugar seguro para que Seska entre y se haga invisible y se esconda. Vale, hazme una tirada de investigar. Vale. Está esto aquí. Bueno, ya empezamos, es un 6. Oh, no. Es una casa con las puertas abiertas en... Entras, una racha de mierda con los dados. Ya. Según entras, te parece oír un ruido. No ves a nadie. Parece que estaban a medio preparar la cocina, la comida. No parece haber nadie. O sea, falta de algo mejor. Indico que esa parece una opción... Más o menos segura. Vale. ¿Y quieres que te acompañe o te esperen en esa casa? No, no tendría mucho sentido si lo que queremos es colarnos. Estaré bien. Ya. Y vosotros entrad lo más rápido posible. O hacedlo cuando haga la señal. La señal será cuando la gente se agolpegue hacia mí. Deberíamos intentar que alguien grite, ¿está ahí algún lugar maestre o algo? Yo puedo gritar, se me da bien. Pero gritar. Tenemos que entrar todos, porque yo creo que puedo entrar con Amandi y crear una distracción al mismo tiempo. No hace falta que entremos todos. ¿Qué estás pensando? No sé si me visteis en la plaza cuando saqué a Isaac. Hubo como un trueno muy grande y de repente no estábamos ahí, estábamos en otro lado. Sí, puede ser. Sería todo muy confuso. Puedo hacer eso, pero solo puedo llevar conmigo a alguien que mida más o menos lo mismo que yo. Bueno, vosotras sois muy altas.
Sí, son. Pero... Sí, sí, somos. Amandi podría venir. Y eso hace mucho ruido, entonces es muy probable que la gente se gire a ver qué ha pasado y eso. Pero mientras vea dónde voy, creo que puedo ir y meternos dentro de la casa. Bueno, creo que se ve más o menos a través de las ventanas. ¿Te es suficiente con eso? Tal y como pone en la descripción del hechizo, yo diría que sí, pero lo dejo a la voz de Draco. Dice que te teletransportas a un lugar que no esté ocupado, que puedas ver. Suele ser así con muchos conjuros de ese tipo, sí. Yo diría que cuenta, porque lo estás viendo a través de la ventana. No es que estés lanzando algo a través de la ventana, no está, que en ese caso creo que... Al ser un teletransporte yo lo interpretaría como que sí, pero lo que diga Draco. Porque las reglas son un poco confusas. Con tal de que veas el lugar al que vas. Vale. Pues en principio sí. De hecho, si veo... Si nos ponemos en un sitio donde vea la planta de arriba o algo, podría incluso teletransportarnos allí. Y hace mucho ruido. El problema es que hace mucho ruido. Pero si queremos una distracción, pues el ruido puede venir bien y todo. Quizá podéis hacer eso. Si hay algún problema y necesitáis que entremos más gente, podemos poner el plan de Sesca en marcha. ¿Os parece? De acuerdo. Puedes enviar mensajes, ¿no, Roy? Sí, tal y como están las cosas ahora mismo, podría hablarle tanto a Sesca como a Minerva. Pues con eso sería suficiente. Avisa si hay algún peligro. Buscad a tu hermano y si no lo encontráis, salid de ahí cuanto antes. Y si lo encontráis, salid de ahí cuanto antes. Vale, sí. El problema es que esto, si lo uso, solo lo puedo usar otra vez más luego. Entonces, para salir, alguien va a tener que apañárselas por su cuenta para salir porque no voy a poder... Si meto a Mandy, no voy a poder sacar a Mandy y a Isaac, pero solo a uno de los dos. No te preocupes. Y no puedo ir yo solo y sacar a Isaac, eso sí puedo. Pero claro, voy yo solo. Por si acaso. Mejor. No te preocupes, si quieres sacar a tu hermano de ahí, ya encontraré alguna manera de salir de manera discreta. No sé, es la mejor idea que se me ocurre. Si se os ocurre otra, estoy todo oídos. Por cierto, asegúrate de que tu hermano no va a querer volver a entrar en la casa si lo sacas de ahí. Ya. Salvarle para que se vuelva a lanzar a la boca del lobo no sirve de nada. Tiene que quedar bastante claro que no va a querer entrar. Si quiere volver a entrar, no vamos a dejar que nos ponga todas en un compromiso de ese tipo. A ver, yo quiero salvarle, pero tampoco quiero que muera más gente por ello. Se pondrá más en peligro él si nada más salir de la casa se lanza hacia la gente que hay ahí. Es una turba furiosa. Si es que eso de cambiar de aspecto no lo puedes hacer a otra gente, ¿no? No, no puedo. Solo yo misma. No tengo tanto poder. Lo podrías hacer invisible, ¿no? Eso sí. Podría hacerla invisible. El problema es que el único motivo que se me ocurre para que no quiera salir es que el burgomaestre siga vivo. Y si el burgomaestre sigue vivo, no va a querer salir sin él. Y entonces va a haber que sacar al burgomaestre para poder sacar a mi hermano. Y entonces es una movida todo. ¿Queremos sacar al burgomaestre de ahí? No digo que queramos nosotros, a mí el burgomaestre me es bastante indiferente, pero yo querría sacar a mi hermano y si el burgomaestre está dentro, mi hermano no va a querer salir. Ya. Yeah. Y aunque quisiera, al burgomaestre no lo puedo sacar porque es un señor alto también, como vosotras, entonces no puedo. ¿Hay alcantarillas? ¿En serio, hay alcantarillas? No. No. ¿Qué es eso de alcantarillas? ¿Dónde va la caca? La ventana. Sí, de hecho hablamos de esto. Fue bastante asqueroso. ¿Qué hacéis con la caca en tu casa? ¿La quedáis? Hay alcantarillas. ¿Pero qué es una alcantarilla? ¿Qué es eso? La metemos en la nevera.
Cosas de las ciudades grandes, Roy, no le des muchas vueltas. Sí. Hostia, espera, que hay un bicharra con... ¿O no? Cuidado. Un rock. Más grandes que Valaki. ¿Qué es? Sí, hay ciudades más grandes. Hay luces de color. Vamos a ver. Bueno, no sé dónde ha ido. No ha ido ahí. No ha ido ahí. Creo que es una hormiga con alas, no debería ser nada peligroso. Una hormiga con alas asesina. De todas ¿Te imaginas? Maneras, de todas maneras, si resulta que para poder sacarle de ahí hay que sacar también al burgomaestre y encontremos formas de sacar también al burgomaestre, a mí me gustaría saber qué es lo que nos beneficia aparte de traernos a Isaac. Sí, a ver, lo bueno es que si logramos entrar y dentro de la casa no hay nadie y podemos hablar tranquilamente, nos podemos ir comunicando entre nosotros sin mucho problema. Yo os digo. Sí. Lo único que... Y pues... bueno, parece ser que esta gente no ha entrado dentro de la casa, ¿no? No. No, pero lo digo más que nada él. Si le sacamos a él, es que puede ser nuestro aliado de alguna manera, puede darnos algún beneficio. Ahora mismo creo que es más perjudicial que otra cosa. Igual tiene joyas. Este señor parecía bastante rico. Tú querías joyas para algo, ¿no? O sea, diamantes. Necesitamos diamantes. Sí. Es más, me interesa más su hijo que él. Porque su hijo hace magia. Hace magia y además tiene un libro con el que lo hace. Le vimos desaparecer. Pero no le salía muy bien, volvió a aparecer un rato y eso, no era muy bueno. Sí. No sé yo si es de fiar. Podría salir y volver entonces por su propio pie. Bueno, miramos, decidimos lo que haya una vez que estamos dentro, si eso. Vale. Si ves todo diamantes sale muy mal, o rubíes, cógelos. ¿Los rubíes cuáles una son? Una perla. ¿Y las perlas? Rojos. Las perlas son las redondas. Son las redondas, blancas, sí. Vale. Rubíes rojos. Y bueno, diamantes. Solo el azul es peñas rojas. Estaba pensando. Vale, si va todo muy mal, nos saco inmediatamente según hayamos entrado. Vale. Entonces al final entro yo contigo. No sé, si quieres. Ve con él por si acaso. Vale, no hay problema. ¿Sí, seguro? ¿Qué? Vale, pues vamos a un sitio así un poco alejado. Y apartaos porque creo que el ruido este hace un poco de daño en las orejas si estás muy cerca. Y tampoco queremos ser el foco de atención una vez que os hayáis ido. Bueno, sí, esto ya es mejor, cosa vuestra. Mejor si os vais a alguna otra calle. Igual yo voy marchando ya. No necesitas hacer la distracción. No. Yo os aviso, quedaos más o menos cerca, por lo menos... Sajbot, tú quédate con Minerva o con Sheska, que son con las que puedo hablar. Vale. Y ya, a partir de ahí, ya lo que queráis, pero tened cuidado, ¿vale? Uh-huh. Y me voy a ir a un sitio desde donde vea una habitación vacía con Amandi para poder... que esté como a 30 metros del sitio. Es el rango del hechizo. ¿Quieres ir por la planta alta? A lo mejor... A lo mejor uno de los edificios vacíos tiene una segunda planta desde la que se vea. ¿Sabemos qué edificios están vacíos? Los que estén vacíos podéis... Casi todos los que están vacíos o podéis pensar que están vacíos tienen las puertas abiertas. Aunque no sé si son los que están lo suficientemente cerca como para que hagas eso. Están un poco repartidos por toda la ciudad. Si no encontráis uno en esa calle, hay uno en la de al lado, o las puertas entornadas. Ya, mientras... La cosa es que esté a la distancia necesaria, con una ventana por la que se vea. Y eso. Hacedme una tirada de investigación. Venga, esta vez va a salir bien. Eso se me da bien. ¡Se me da fatal! ¡Oh! 20 natural. ¡Oh! Joder.
Pues para, no lo das fatal. Bien. Yo... Menos mal. Una mujer de contrastes. Yo 21 no natural. Porque sacar un 21 natural era complicado. Hombre. Sí, un poco. Yo tengo 0 en investigación. Por lo menos no tengo números negativos. Menos. Encuentras lo que parece una pequeña casita pegada al lado de una aún, iba a decir aún más pequeña, pero están ahí, ahí herrería. La herrería está cerrada por completo y el vale. Y la casa anexa tiene un pequeño balcón. Será una segunda planta, pero está justo enfrente y en la y el balconcillo es un balcón abierto, es un patio. Es un patio con una pequeña muralla desde la que te parece una situación privilegiada. Te puede ver, te puedes esconder a la vez, tiene la altura justa y solo es un segundo piso. Parece relativamente fácil con tanta tanto ornamento, tanta decoración y tanta construcción con asideros y pequeñas alféizares. No son alféizares, pero bueno, es una construcción como por capas. Y todas esas capas te permiten subir vale. por ellas. Sí, ok. Tiene salientes. Sí, eso. Si quieres coger por ahí, parece una buena opción. Subo yo primero y si me caigo me coges, vale. Pero la puerta está abierta. Ah, vale, entonces bien. Es la, casita esta está vacía. Entonces es más fácil, sí, vale, vamos. Escaleras. Un buen invento ese. Vale. Vale. ¿Qué se ve del interior de la casa desde ahí? ¿Hay habitación vacía? Cuando entras por la pequeña casita esta, parece que el todo lo que no estuviera clavado ha desaparecido. Parece que muchos de los casos han sido movido apresuradamente y la puerta que da de esta casa a la herrería parece cerrada y asegurada por dentro. Puedes acceder a la al patio exterior ese subiendo una escalera de caracol. Y ves la puerta, o sea, ves la mansión. Vale. Desde donde estás, ahora puedes ver en la parte más alta de casi en la parte más alta de la mansión el pequeño cuartucho, pequeño piso que sostiene el peso de la del campanario. Ves pequeños fuegos, violeta, pequeñas luces. Como si estuvieran haciendo fotocopias en la... En el fogonazos, cuarto. Fogonazos de eso, luz. Gracias. Podemos reconocer que es algún tipo de magia, morse. ¿Quién está en la...? Roy y yo. Si estáis los dos, hacedme una tirada de arcana o de inteligencia. Arcana es más difícil. Es que tengo 0 en arcana. Yo tengo lo mismo en inteligencia bueno, en arcana. En arcana. Vale, pero dime por qué tiras, ¿por arcana o por inteligencia? Yo voy a tirar por inteligencia porque vale. No soy una puta mierda de magia y igual me han enseñado a comunicarme por códigos en caso de emergencia, yo qué sé. Yo por inteligencia también, porque de magia no sé absolutamente nada. Sé que cómo lo hago yo y ya está. Pero con un 6 me da a mí que va a dar igual. Yo te vine tirado. A ver qué... ¿Cuánto sale? Piu, piu, piu. Un momento. Que le he dado lo que no era. Eso no es rodar. He sacado un 12. Rodar, te rodar. Juro que el dado virtual ha hecho así, ha hecho lo odio. Sobre el mismo número y se ha parado. O cuando se para demasiado en el 20, pero luego cae en el 2. Gira. Hijo de puta. Eso es bait.
¿Te suena de algo? Tú ya has visto esto antes. Pero no sé dónde. Aquí en Valaki. Ok. Pero si no sé dónde me quedo igual. ¿O de quién? Bueno, Roy me suena, pero no hay puta idea, en verdad. Vale. Los demás, ¿qué estáis haciendo mientras ellos suben? Imagino que estar escondidas. Vale. Eso es Eska. ¿Sagboth? Pues sí, estaré en algún sitio que no esté muy a la vista y observando si la multitud esta que hay delante de la casa hace algo, siguen ahí aporreando la puerta. ¿Minerva? Sí, yo creo que me he quedado con Sagboth. Vale, pues... No sé si hubo movimiento por el aire. Vale. Pesca, tirada de sigilo. Ok. Con ventaja, porque habéis estado preparando el terreno y habéis estado escogiendo. 18. Vale. Sagboth, sigilo. Con ventaja, las tres. Minerva también. He sacado 2.5, ¿vale? Bueno, un 20 natural a la primera. Me lo voy a quedar. Mira, a ver si sacas un 20 natural a la segunda también. A Minerva no la veis. No. Cachis. Pero si alguien saca dobles 20 naturales, yo creo que eso merece un plus. Sí, claro. Y futuras tiradas. Por cierto, he sacado 2.5 para un total de 4. Oh, no. Está muy bien. Sagboth, como que tarda en darse cuenta de que tiene que estar escondida. Lo intenta una vez, pero al final la acabáis viendo así, mirando a la gente. Está en las sombras, pero como si no. Le da la sombra. Mirando fijamente a la gente. El tiro. A ver, es sigilo por intimidación. Mirando con cara de la hostia, no me has visto. Es como Drax. Respect. Hazme una tirada de percepción, Sagboth. Joder, el otro día tiré este dado y solo me salían unos. Vaya. Sigue con ese. Tú sigue con ese. Sí. De percepción, me has dicho. Mira, de hecho, me ha salido 2 unos. Creo que perfecto. Sí. Sí, percepción. 17. Vale. ¿Ves entre la multitud acercarse una figura alta con un demonio en el hombro y ves como la multitud le deja paso? Ves, todavía le queda, se está acercando hacia la hacia la puerta principal. Vale, se lo digo a Sesta. Lo tercero en discordia. Porque esto, Minerva, tú estás, ¿qué estás haciendo? Minerva, tú ves en una de las edificios cercanos a ti, ves cómo se posa un cuervo escuchimizado, escuálido. Y hace... No le... O sea, hago que... O sea, como que le miro, pero no le hago mucho caso para nada. Vale. Ahora sabes que está ahí. Bueno, yo os lo digo. Fiona. La que faltaba. Vale. Espero que sé lo que quiere hacer con ese acabe pronto. Pero vamos a estar en problemas. Voy a enviarle un mensaje a Roy o Mandy. Vale. Con Sending. Voy a gastarme un spell slot en eso. Sending an angel. Más. Le envío un mensaje a Mandy. Lady Fiona acaba de llegar. De sobra, me da. Cuidado. Fuck. Puedes responder.
recibido. Tenemos cuidado. Gracias. Aviso a Roy. Y voy a ver si desde ahí arriba la localizo. Solo para saber desde dónde viene. Viene. Sí, la ves. Tienes una buena. Tienes una buena perspectiva. Viene desde el. Desde la parte norte del. De la ciudad. Hasta aquí. Viene por este camino. Por arriba, vale, sí, el norte. Sí. Ok. Comienza a cruzar los pastos. Si os fijáis en la mansión, hace mucho que nadie le ha hecho caso a esta mansión. Las cortinas que podéis apreciar desde dentro están desarrapadas, están destrozadas, y todo el suelo, que claramente tuvo una manufactura mucho mejor que la del resto de la villa, está ahora desgastado, roto. Las piedras en su día puestas con cuidado para tapar toda la podredumbre, toda la parte natural, por otra parte, de la tierra. En su día hubo mucho cuidado a la hora de hacer esta mansión y de situarse por encima del resto de la villa. Hoy, con cero mantenimiento, seguís teniendo. Han vuelto a aparecer charcos de barro. El caminar incluso es más incómodo que sobre la tierra simple. Aquí se mezcla el barro, las piedras rotas y la incomodidad de caminar entre ello. Vale. Y entre ello veis cómo comienza a acercarse Lady Fiona Watcher. Roy, creo que esto o lo hacemos ahora o vamos a tener que esperar a mucho más tarde y no sabemos lo que va a hacer esta mujer ahí. Vale, entonces ahora, ¿no? Creo que sí. No espero más. La agarro y para adentro. Vale. ¿A dónde vais? Buena pregunta. Una habitación que se vea vacía, a ser posible. Describe un poco lo que hay, si podemos. Es vale. Que está la habitación donde están los fogonazos de magia que no. Esa es la. Que a mí me suenan, pero no sé lo que es. Esa es la habitación superior. Sobre ella solo está el campanario. Tenéis la planta del suelo. Es una planta con columnas. Tiene un pequeño recibidor en la parte de fuera, cubierto de las inclemencias del tiempo. Sobre esa, dos estatuas de como de delfines dándose un beso. Y sobre esos, la planta de los delfines sería la primera o la segunda planta, como queráis. La siguiente es otra planta con varios ventanales de arco. No se puede salir porque te caerías, pero son ventanales enormes. Y la última planta, la del piso solitario, con los destellos y encima de eso el campanario. Vale. Las habitaciones que veo desde aquí del otro lado de las ventanas están todas vacías, ¿no? Hazme una tirada de percepción en desventaja. Vale, en desventaja. Esto va a salir muy bien. Sí, un 7. No. El tumulto comienza a reducir la voz. Incluso en varios momentos concretos, al observar a Fiona acercarse, veis a alguno de los que están dentro del propio tumulto empujar a algunos y hacerles callar. La algarabía se reduce en intensidad. La mayor parte de las habitaciones están bien iluminadas y no parece haber ninguna. No pareces ver ninguna sombra. Podrías esperar más y averiguar si hay alguna sombra que cruce esa luz y te dé la sensación de que hay alguien, pero de momento no ha sucedido. Y decides si esperar, seguir o cambiar de plan. Vale. Pues quiero mandarnos a alguna habitación que esté en la misma planta de la que salen los fogonazos de luz,
Pero si puedes. En esa planta solo hay una habitación. Solo hay esa. Sí. Ah, pues antes de teletransportarnos voy a señalar a los fogonazos y le digo, vamos ahí directamente. No hay problemas de pegar un puñetazo. Vale, pues prepara el puñetazo, vale. Y vaya, nos mandamos. No hay problema. Vale. Y en teoría, donde estábamos, se oye un trueno enorme que resuena a 100 metros de distancia. A la trueno se lluvia, tío. Y que ahora mismo hace mucho viento. He abierto la ventana, está entrando mucho aire. De hecho, se me cuela por el micro si no la cierro un poco. Se oye un poquillo. ¿Dónde está ese aire? No, yo lo veo. ¿Dónde está? Que no lo veo. A ver, yo tengo ventanas al otro lado de la casa y las abrí antes. Maldición. Así que hay corriente. También depende de cómo esté tu casa orientada. Si no está en la misma dirección que la de Sony, vas lista. No. Mi piso tiene ventanas al este y al contrario. Oeste. No. Al oeste y al este. Tiene el mío. El tuyo también tiene el este. El tuyo da al este, ¿no? Os teleportáis, es instantáneo. Podéis oír todos el trueno y quedáis durante un segundo desconcertados, a pesar de que ya sabíais lo que iba a venir. Todos los rostros se alzan hacia la edificiona desde abajo, pero vosotros os encontráis con otro espectáculo totalmente diferente. Teleportados de forma inmediata a un cuarto relativamente pequeño, lo primero que os da en los ojos es el fogonazo morado. Es desolador, os deja cegado prácticamente unos buenos segundos. Cuando podéis acostumbraros al destello, veis un rostro que ya habéis visto, partido, cercenado en miles de imágenes, en el tiempo y en el espacio. Podéis ver a Víctor Balakovich teleportándose a trozos, cada pedazo en vertical, explotando, volviendo a aparecer, reapareciendo. La mosca es de horror, de pánico, de encerrarse, de haber logrado algo, haberlo perdido y volver a repetir el ciclo. Se teleporta a veces la mitad del cuerpo, aparece en otra escena de la habitación. Gritaría si no fuera porque ya lo está haciendo. Pero el sonido no es de este mundo. Como tirado por miles de realidades, miles de momentos, miles de lugares, le oís gritar en vuestras mentes, pero no en esa habitación. ¿Veis? ¿No se oye la música? Sí, yo estoy oyendo música. Sí, se oye. Estoy oyendo cómo vas cambiando de track. Vale, sí. Sí. Podéis ver a Víctor Balakovich apareciendo y desapareciendo. Sobre el suelo veis una runa gigante inscrita, reinscrita sobre el suelo, roto, destrozado, raído, en varias localizaciones de la habitación, esa misma runa de diferentes formas, escrita con tiza, con lo que parecen restos de algo oscuro, con diferentes pigmentos, con instrumentos punzantes, y en el centro, cada vez que la figura desaparece y reaparece, una parte suya siempre aparece en el centro, como si estuviera sido el origen de ese conjuro. Veis una pequeña cama, varios libros tirados, rotos por el suelo, y sobre el centro del... Y sobre el centro del, de la habitación, al lado de ese círculo rúnico, podéis
apreciar otro libro. Parece que es el que ha estado usando, pero está garabateado, anotado y copiado una y otra vez las páginas. Se cierran y se abren. En un momento, en varios momentos, cuando las páginas, cuando el libro se cierra, se vuelve a abrir, muchas de las páginas las veis coloreadas por pinturas infantiles. Parece un libro muy viejo. Amandi, ¿qué le pasa? ¿Tú habías visto algo así alguna vez? No, pero diría que algo ha ido muy mal cuando intentaba hacer algo con magia. Y ninguno de los dos sabríamos ayudarle. Deberíamos salir de aquí. Intento tocarlo así con... No sé qué llevo encima, que pueda tocarlo, que no sea la mano. Un palo. ¡Palo! ¡Un palo! Yo estoy más preocupada por coger el libro. Yo ahora llevo una palanca. Varias de las localizaciones, los ojos de Víctor te miran desde todas las localizaciones de las que aparece y desaparece. Víctor es el hijo de Vargas. Vale. Algo ha salido muy mal aquí. ¿Puedo tocarlo? Las veces que se le ve desaparece. Te intenta tocar. Qué susto. Se me ha cerrado la puerta, me llevo un susto yo. Tienes que poner algo para... Sí, voy a poner un contrapeso. Os sigo yendo. Vale, yo voy a hacer eso, de intentar coger el libro. Que no sé exactamente dónde has dicho que estaba, perdona. Está en el suelo. Al lado es el libro más cercano a la runa. Eso. Voy a pillarlo. Porque sé que la gente que hace magia muchas veces usa libros. Y he visto a Rose también muy estudiosa con libros, así que... En uno de los... Al lado de la... No al lado, en la parte contraria de la habitación, al contrario que la cama, que es pequeña, pero bastante lujosa y bien... Y bien construida, puedes ver un camastro hecho con paja y apenas una manta. Más pequeño. Vale. ¿Intentas coger el libro? Sí. Vale. Lo miras y ya lo has visto antes. Pasas, ¿se lo he visto a él? Pasas la segunda página y en la primera... Puedes ver escrito con letras, formas infantiles, como aprendiendo, como de alguien que aprendió a escribir, Rosabald Durst. ¡Sabía! Interesante. Me guardo ese libro. Sí. No se te ocurre nada que hacer aquí, deberíamos empezar a buscar a tu hermano, Roy. Lo siento mucho por este chiquillo, pero yo no sé de estas cosas. Sí, voy a avisar de que hemos entrado bien, ¿vale? Al cerrar el libro para guardártelo. Víctor desaparece. Bye, bitch. Y lo último que oís es su grito. Un grito desgarrador. Las que estáis abajo. Ups. En una explosión de luz en el torreón. Os desconcierta durante segundos. Es más grande que las que habéis visto hasta ahora. Y de repente, como en cientos de miles de sitios a vuestro alrededor, por todo Valaki, veis
diferentes, múltiples y parece que simultáneas explosiones de luz morada. Y durante un segundo desaparecen. Reconozco qué es eso. ¿No tiene inteligencia? ¿O de arcana? O más de arcana. La de arcana es más difícil. Bueno, pero yo sí que sé de magia. Uh-huh. A mí sí me interesa. Eso que lo digan los dados. Help. Excuse you. He estudiado. Uh-huh. ¿Estudiaba este examen en concreto? Va a ser 13. No va a ser suficiente. Es un conjuro que ha fallado. Pero no sabes cuál. Desde luego, esto no parecía el resultado intencionado de un conjuro bien planteado. ¿Te han contestado? ¿Te han contestado esa voz? Me han dicho que tendrán cuidado. ¿Antes o después de eso? Ha sido antes. Ya. Yeah. ¿Y el mensaje de Roy? Voy a mandarlo ahora. Después de esto, vale. Va a ser eso escrito y... Tal y como está la cosa esta, tengo que elegir si mandárselo a Minerva o a Sieska, ¿verdad? Minerva parece más responsable. Minerva va a estar con Sagvoz y parece que Sieska está en el mismo sitio, así que va a dar igual. Sí, va a dar un poco igual, pero... Que sí, que sí. Estamos bien, estamos en el torreón y estaba el chico este de los Balakovich, como que estaba y no estaba y todo a la vez, y Amandi encontró un libro de conjuros y al cerrarlo el chico dejó de estar del todo, pero estamos bien. Salid cuanto antes. Tened cuidado. No entiendo muy bien la letra, pero creo que aquí pone que tengamos cuidado. Que nos demos prisa, dice también. Ah. Oh. Bueno, nada nuevo. No está la gente. Para decir eso, no tenía por qué haber dicho nada, ¿verdad? ¿Cómo está la gente después de eso, Draco? Perdona. Atontados, anonadados, y empiezan a darse codazos. Cuando parece que algunos empiezan a retirarse. De hecho, los de la parte de atrás parecen ser menos. Pero los de la parte delantera, al empezar a retirarse, veis a otros de ellos, a varias figuras en medio del tumulto, darles un codazo y empujarles otra vez hacia el centro de la... del acceso a la vivienda. Y Fiona comienza a llegar hasta ellos. Ves que el pequeño imp les mira, les lanza miradas, y por cada mirada hay dos actitudes. Los hay que asienten y sonríen, y los hay que se les borra todo el... toda la fuerza, toda la pasión. Se les corta bastante el rollo. ¿Por qué estás viviendo algo sucio? ¿Qué es eso? Tiene un aspecto horrible. Este. Pues eso, no, agua pues sucia. Eso. Pues eso. Tiene un aspecto muy feo. Es agua sucia. Espero que de sepa hierbas. Bien. Es una botella verde. Mm. Y esto ya, es pero de... es que el agua sea verde no es muy normal. Porque es de Nestí, yo qué sé. Siga lo tuyo. Bebed lo que queráis. No, es por beber. Pero bebed. Agua sí. Agua sí. Parece que el... Hablabas del hijo del burgomaestre, ¿no? Sí. Parece sí. Que ha sido lo que ha propiciado. No sé, me ha dicho Roy que estaba y luego no estaba y que están bien.
Y... ¿Y el chico? ¿Dónde está? Pues sí, estaba y luego no estaba, supongo. Que no esté ya. No sé de ese tipo de magia. Sea lo que sea, donde esté, no creo que esté muy bien. Sinceramente, el chico de los Balakovic me da bastante igual. Si ellos están bien, creo que es lo que debe preocuparnos. Y... si vemos que Fiona va a entrar antes de que salgan, me ofrezco para crear una distracción. Al fin y al cabo, quería hablar con ella. Fiona está caminando de forma muy lenta, muy intencional y muy regodeándose, vale, hasta la entrada. Que nos dé tiempo, me parece estupendo. Sí. ¿Qué hacéis? Didi. Yo pregunto, ¿qué vas a hacer? Quiero hablar con ella para que nos deje tranquilos y ofrecerme a cambio a intentar curar a su hijo. Pero, ¿vas a ir a por ella así directamente? Sí. ¿Hablas con ella? No veo otra forma de hacerlo que sea mejor. Y en este momento hasta nos puede venir bien una distracción, así que... Podemos crear otra menos peligrosa para ti. No me importa el peligro que pueda conllevar eso. No creo que quizá podamos parlamentar. Y de todos modos es algo que quiero hacer. No se trata de simplemente crear una distracción. Creo que tenemos posibilidades de que no salga del todo mal, pero prefiero que no os metáis por si sale mal. Vale, pero no pienso estar lejos. Si te pasa algo, quiero estar cerca por si acaso. No me gusta que hagas eso con esa señora. Bueno... Démosle, parece que no tiene prisa, así que a lo mejor no tenemos que hablar con ella ahora. No tiene prisa, pero tampoco va de espaldas, está llegando. Sin prisa, pero sin pausa. Exacto. Va caminando por la vida. Wow. Se sigue acercando. El círculo exterior de gente le empiezan a abrir paso. Se sube los dos peldaños que llevan a los arcos de la entrada y se da la vuelta hacia la gente. Mucho hemos sufrido por culpa de la gente que vive aquí. Mucho hemos sufrido sus crímenes contra el pueblo. Muchos conocéis este edificio por el frío de los corazones de aquellos que lo habitan. ¿Os conocéis esta mansión, este palacio que hoy retomaremos para el pueblo? Este palacio frío y duro que se ha llevado a tantas de nuestra gente, que tanto ha destruido el pueblo. Hoy reclamamos Valaki. El dueño, el pueblo. Hoy es hora de destruir hasta los cimientos todo lo que este pueblo, todo lo que este palacio significa. Hoy es hora de asaltar el palacio de invierno. ¡Entrad, pueblo! ¡Lady Fiona! Sal a la luz que te vea. Me voy acercando paso lento, seguro.
La gente te mira, te deja paso y empiezan a susurrar. ¿De qué lado estaban? Eran amigos, eran enemigos. Yo les vi matar a uno de los guardias. Me doy guidance también. Yo les vi matar a varios de los aliados de Fiona. ¿De qué lado están? Quiero recordar que Roy se cargó gente de los dos bandos. Por eso. Y gracias por crear confusión. Fuck this. Creo que son magas poderosas. ¿Son qué poderosas? Enemigas, magas. Ah, magas. Enemigas de Strahd. Cuando mencionan a Strahd, uno le da un codazo. De Miorca. Zagvoth, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están vuestras alianzas? Con mi diosa, como siempre. Tu diosa no tiene poder aquí. La Reina Cuervo tiene poder en muchos lugares. Y mis alianzas siempre estarán con ella, independientemente de dónde tenga fuerza o no. El pueblo no necesita dioses. El pueblo necesita comida. No son cosas incompatibles. Los dioses pueden proveer. Os di una oportunidad. Y aún no tengo claro qué hicisteis con ella. Pero el pueblo ha vencido. El pueblo no ha vencido cuando se están matando entre ellos. El pueblo ha perdido. Empiezan a bucharte. ¡El pueblo está vivo! No, el pueblo no está vivo. El pueblo vive. Un montón de cadáveres. La lucha sigue. He visto un montón de cadáveres de camino aquí. Traidores y asesinos. El pueblo está haciendo la purga que necesita para olvidar. No hay perdón sin justicia. ¿Es justicia o venganza? Sí. ¿Y es justicia cuando estáis matando a vuestros hermanos? Entiendo que vayáis a por el burgomaestre, pero ¿realmente es necesaria la carnicería que está sucediendo aquí? Un hermano no es alguien más que ha coincidido en una tripa. Habéis crecido juntos en este pueblo, habéis sufrido en él y supongo que también habéis tenido algún buen momento. Es eso a lo que hace a los hermanos. Y lo veréis deshonrado. Pero no vengo a discutir sobre esto. El tiempo de la felicidad obligatoria ha terminado. Haremos lo que tengamos que hacer y lloraremos. Por fin, seremos libres para llorar a nuestros muertos. A los que habéis creado, entre otros, imagino. Si se quedan muertos. Alguien tenía que morir. Porque ya se había derramado sangre antes. No íbamos a perdonar a Vargas. Ni a sus lacayos. Y sin embargo, Vargas, ¿dónde está? Pronto lo averiguaremos. Habéis montado todo esto y el culpable es el único que sigue vivo. No por mucho tiempo. Vuestra justicia, vuestra venganza está mal guiada. Si queréis aprender a guiarla, quizá deberías visitar el templo, el nuevo templo, dedicado a Tyr. ¿Cómo lo habíamos llamado? Santa Mismila de la venganza fulgente. De la venganza fulgente. Una persona justa pereció. Muchas personas justas han perecido por su culpa. La religión es el opio del pueblo. La devoción ciega también lo es, sea quien sea. Hace falta una mano firme para Valaki. Pero justa. No vi justicia cuando vuestro señor acabó con la vida de mi amiga. Solo vi resentimiento. Hace una tirada de insight.
puta mierda de dado, este está castigado. No. Un 13. ¿No? Bueno, está bien. No, gracias al dado. Tiene un segundo, una décima de segundo, pero sigue hablando. En cualquier caso. Una mártir para la causa. Se la juzgará por sus honores. No necesitaba mártires, necesitaba una amiga. Ya ha habido mártires. Todos los que han muerto antes que ella. No darles justicia. Mártir. No darles justicia sería peor, ¿no crees? Nos ha asesinado sistemáticamente este hombre y sus lacayos. Y sigue vivo. ¿Cuál es tu moralidad? ¿Dejarle libre? ¿No matar a ninguno de sus traidores? ¿Dejarles que pululen entre nuestras casas, entre nuestros hijos, esperando al siguiente al que servir para matarnos? No, dejamos de ser hermanos desde el primer momento que mataron a uno de los nuestros. El pueblo solo es hermano del pueblo, y ellos no lo eran. Eran perros. He visto gente del pueblo muerta. Han luchado por lo que creían. Si lo hubiéramos podido evitar, se hubiera hecho. He visto cómo matabais a gente que aún no estaba con el pie en la tumba. Traidores. Cuando simplemente necesitaban ayuda. No es justicia. ¿Qué quieres, Zagvoz? ¿Perdón? ¿O que te demos la razón? ¿Quieres Valaki para ti? No quiero. Solo quiero que podamos caminar tranquilamente. No sé si eso es posible. Lo haremos cuando estén ajusticiados. ¿No es lo que quieres? ¿Justicia? Si no quieres justicia, no tenemos nada más de lo que hablar. Solo quiero paz. Realmente es lo que quiero. Llegará. El pueblo está contigo. Pero la paz no puede llegar sin resolver las deudas. Y hay deudas de sangre que resolver. ¿Quieres que sigan con la sangre, con las manos llenas de sangre? ¿Y hagamos como que no ha sucedido nada? ¿Como que no llevamos años y años sufriendo tras el tirano de su padre y ahora tras el suyo? Estoy totalmente a favor de ejecutar a ese hombre. No me voy a oponer. Será hecho. Lo encontraremos. Si quiere. Supongo que si quiere ver a sus perros, podrá salir. ¿Qué hay de Isaac? Oh. Y ves que dos de la cohorte de Lady Fiona tiran un cadáver al suelo. ¡Vargas! Es Isaac, ese cadáver, intuyo. Ese cadáver es Isaac. ¡Wow! Ok. Y se le está viendo bien la cara y el brazo chungo. Qué mal me parece. Tus dos perros más valientes han huido al bosque. Ahora podrán por fin alimentarse de verdad. Pero si quieres ver al tercero, está aquí. Al menos, sonríele a su cadáver. Al menos págale algo de lo que hizo por ti. No nos equivocamos. Él ha matado a decenas de personas. Pero tú has sido el responsable. ¡Sal! Sal, si al menos tienes algo más de valor que tus perros. Y veis una luz apagarse en la mansión. Me gustaría pediros una cosa. Si Isaac tenía pertenencias, me gustaría. Ahora son del pueblo. Ves que prácticamente le queda la ropa y tiene el brazo de demonio cortado. Uf. Bueno, pero lo digo por si tiene casa o algo. En algún sitio viviría. Ahora pertenecen al pueblo. Pero no, vivía como un perro en la mansión de su amo. Bien.
Solo me gustaría al menos poder echarle un vistazo a esas pertenencias. Quedaos con las cosas de valor. Solo me interesa conocer su historia. ¿Soy el único que está oyendo a Adela muy raro? No, sí, le ha cambiado el sonido y no sé por qué. Ha cambiado el sonido ahora, sí. Yo lo oigo bien. No sé, ya, a lo mejor es porque no estoy... Vale, ahora se oye bien. Es que el gato tenía el culo encima del botón de... Oh, muy bien. ¿Cómo no? Es eso. Puede ser. Bueno. He vuelto a manchar con el boli. Sí, pero mucho, ¿eh? Dios mío. ¿Para qué tocas? En fin... Un poquito, no se ve mucho. ¿Y bien? ¿Se tiende una espada? ¿Por el pueblo o contra el pueblo? Siempre por el pueblo. Te da una espada y te señala el cadáver de Isaac. No tomo la espada, cojo el hacha que tengo en la mano. ¿Qué queréis? Un corte por un muerto. ¿Qué muerto? ¿Un corte por un muerto? No entiendo. ¿Qué muerto deseas vengar? Que lo pague. A la única muerta a la que deseo vengar es a Miss Mil. Te señala con la cabeza Isaac. Desahógate. No es él contra quien tengo que desahogar. Y vuelvo a meterme el hacha en el cinto. No tendría problema en ejecutar a vuestro antiguo señor. Es una idea de persuasión. Persuasión, a ver con qué dado, que no me traiciones. ¿Guidance o algo así? Tengo guidance, sí. Y voy a usarlo, porque persuasión tampoco tengo yo nada. A ver, gato, ese culo. 16. Nice. Está bien. Vale. Parece justo. ¿Y vosotros? Y ves que la gente empieza a sacar armas cortantes. Alguno coge la espada de Fiona y empiezas a oír nombres y ruido de acuchillar. ¿Perdón? Por Tormin, por Jorvan. Y ves cómo empiezan a apuñalar el cadáver. Cada uno diciendo un nombre. What the fuck? Me gusta porque Sony parece como que está vomitando. Estoy estornudando, pero vale. ¿Dirías que esto lo está viendo Roy? No creo. Dentro de la casa, ¿no? Estoy dentro de la casa. De todas formas, en todo el rato que han hablado y tal, supongo que hayamos estado buscando por la casa y eso. Pero no. Vale. No creo que haya visto nada del exterior. Como no hayan gritado tanto que nos hayamos enterado dentro de la casa, nosotros hemos estado buscando a Isaac y... Te ha oído. O sea, Lois, no lo entendéis muy bien, está como amortiguado. Mira cómo tengo los dedos. Probablemente robando algo. Sí, está sí. Como amortiguado. Pero... Pero sí, oís el jaleo de fondo. Pero eso, estaremos buscando la casa a ver si encontramos, pues eso, joyas de las que nos han pedido y a Isaac principalmente. Veis que la casa está más o menos desarrapada, pero porque no le han hecho mucho caso. Ok. Al entrar en lo que es la mansión, fuera de la sala del círculo, Batman, podéis ver una sala con varias mesas, con instrumentos, con papeles, pergaminos, con diferentes
tipos de ornamentos metálicos de diferentes tipos de metales. Veis algunos con oro, algunos con plata, varias esferas, varios orbes de plata. Y muchos pergaminos tirados por ahí con diferentes símbolos rotos, tirados, desechos. ¿Rubis de plata en qué sentido? Son pelotas hechas de plata. Sí, parece que en su día fueron monedas que ahora se han fundido, les ha dado diferentes formas. Hay varios huesos de plata y varios... Parecen huesecillos, como de animales pequeños. ¿Una bolsa? Weird, but okay. Hay... Incienso, porque sé que a Sajmoth le gusta el incienso. No habría tanto como para que significara una cantidad económica importante. Es por el detalle. Pero sí, sí que hay. Es solo por el detalle. Inteligencia. ¿Que te hagamos? Sí. Vale. ¿Los dos? Inteligencia secas, ¿no? He sacado un 1, así que lo puedo repetir. Yo en total un 8. Un 10. Toda la habitación parece reconstruida de otras partes de la casa. Una silla de un estilo, una mesa de otro. Parece que se ha hecho aquí como un búnker, cogiendo las cosas que más le importaban, gustaban o servían del resto de la casa. No encaja entre ello. Hay varias lamparitas. ¿Hay rastro de Isaac o de...? No. Si no nos apaña nada más de lo que hay ahí, nos vamos a la siguiente habitación y así. Uh-huh. Y creo que la conversación de Sajmoth nos ha comprado unos buenos 10 minutos. Vale. I hope so. Es lo que ha durado, en verdad. Más o menos. Sí, sí. Tenía que haberme puesto a mirar a qué hora empezó, pero creo que por ahí. Hacedme una tirada de salvación. Hacedme primero... Sí, no. Tirada de salvación de destreza. Oh, no. Okay. ¡Hay trampas! No. Oh, no. ¡Ay, joder! ¡20 natural! Vamos a ver. Ok. Esta destreza. Necesito dados. ¡Un 10! Tengo un más 7. He sacado un 3. Bien. Dados concretos. Pero bueno, un 10 en total. Yo 23 en total. ¿Puedo apartar a Mandy o algo? Si he puesto la mosquitera, porque siguen entrando lúas. ¿Siguen entrando? No sabía. ¿Qué? Lúas. Vale, a Mandy. 21 puntos de daño. ¿No lo sabes tú? Son hormigas con alas. Ah, no había oído esa palabra para ellas nunca. ¿Lúas? Pues... Sí, yo siempre las he llamado hormigas con alas. Yo también. Está bien puesta. Aquí se les dicen lúas y yo pensaba que eso venía del norte, de hecho. En el norte no tenemos bichos. No, bueno. Es a lúas y por lo visto es andaluz. ¿Y yo? Acabo de mirarlo. ¿Qué daño te he dicho? 21 puntos de daño a Mandy y 10 para... Pero Roy, ¿qué es exactamente lo que nos golpea? En el momento que os acercáis, ponéis la mano para pasar a la siguiente habitación y podéis ver que de la parte frontal, que parecía una mirilla de la puerta, se da la vuelta y veis un cráneo que de sus ojos salen dos rayos. Sony esquiva el primero. Uy, Sony Roy esquiva el primero. Sony, que es muy habilidoso también. Y a Mandy le dan los dos. Son rayos, la habitación no son se llena nada, ¿no? Se llena de zono y la boca del... la mandíbula del cráneo comienza a hablar. ¡Padre! ¡Déjame en paz! ¡Tienes prohibida la habitación! ¡Entrar en esta habitación! ¡Déjame en paz! ¡Idiota! ¿Reconocemos la voz? La de Víctor. Esto es
ir demasiado lejos para decirle a tu padre que no entre en tu habitación. ¿Está cerrada con llave la habitación? No. Os recuerdo que estáis entrando de fuera adentro de la mansión. Sí, claro, hemos abierto la puerta con normalidad y al salir nos hemos tragado eso. ¿Cuál tiene mucho sentido? ¿Qué vais a hacer? Proceder con cautela. Vale, pasáis a la siguiente habitación. 6, 5, 4, 3. Vale. Yeah. Cruzáis la puerta. Esto. Al pasar 6 segundos, os encontráis en la. O sea, pasáis a la siguiente habitación. La puerta se cierra. Y la calavera aparece por vuestro lado de la habitación. ¿Y era esto su habitación? ¿Vuelve a disparar? La puerta se cierra y os obliga a bajar varios escalones para llegar hasta el piso de abajo. Desde esta escalera ya podéis oler a rancio, a moho, a apolillado y lo que sería un equivalente a la naftalina. Un olor a limón muy, muy intenso, intentando evitar que, si seguís bajando, lo que parece una habitación llena de muebles, trastos, todos, casi todos, cubiertos por sábanas, intentando evitar lo que no ha logrado. Las polillas destrozando todas las telas, probablemente las termitas destrozando las maderas, y alrededor de vosotros todo, todo lleno de barriles, cajas, todo tirado por todas partes. Es casi inevitable tropezar con cosas. Lo lleváis más o menos bien, dependiendo de lo rápido que queráis ir. Pero es un cuarto en el que han tirado sin ton ni son todo lo que tenían por casa, que en su momento dejó de ser útil o empezó a molestarles. ¿Y no hay ventanas? No. ¿Estamos en el sótano? Estáis en el ático. Estáis en un desván. Vale. ¿Hay algo que parezca mínimamente de valor? ¿Eso no tiene investigación? Sí. Echar un vistazo solo por mirar una de las cosas en concreto que nos hayan dicho y ya está. 20 no natural. Abres algunas cajas, algunos barriles. Nada. De los barriles decides solo abrir uno de ellos y cerrarlo rápidamente. El olor es prácticamente como si escondieran un cadáver, cuando de hecho parecen más bien varios, múltiples cadáveres de pequeños roedores. Ah, putrefactos, putrefactos ya, como si encuentras lo que parece ser una trampa en la parte de abajo del barril, hecha con un agujero. Y parecen una trampa para ratas. Ya sin ninguna utilidad para quien las hiciera. Decides que en el siguiente barril te vale con olerlo un poco de lejos. Y es prácticamente lo mismo. Al fondo, a vuestra derecha, podéis ver una puerta. Hay un claro camino a través de la suciedad, del polvo, de la basura, hecho por pequeñas huellas, pisadas de alguien no especialmente grande. Bueno, Roy, si no has encontrado nada, yo no veo nada que nos sirva ni a nadie vivo por aquí. ¿Seguimos? ¿Las pisadas? ¿Por dónde? ¿Qué dirección parece que siguen? ¿Están saliendo del desván por el mismo sitio por el que entramos? ¿O qué? Sí, parece que están siguiendo el mismo camino que habéis tenido que seguir, esquivando todos los enseres. Seguramente fuese por donde venía Víctor para subir arriba. Supongo. Bueno, vamos a seguir buscando entonces. Vamos. Vale. Los demás, abajo, ¿qué hacéis? Mientras está pasando todo esto arriba.
Yo creo que voy a estar paralizada, horrorizada, viendo el espectáculo. Veis a la gente al cabo de la gente que estuviera reunida allí terminan de apuñalarle y Fiona se dispone a entrar. Solo una última cosa. ¿Cómo está vuestra hija? No es el momento de pensar en todo esto. Lo hago por el pueblo. Ella es parte del pueblo y tendrá su venganza. Se le hará justicia. ¿No preferís la posibilidad de que se cura? No sé quién eres ni qué habilidades crees que te concede tu religión. Pero a no ser que puedas darle una nueva vida, mi hija está más allá de la magia. Mi hija tiene un terror mundano. Se ha retraído a sí misma. No sé qué es lo que le pasa exactamente, pero podría intentar algo. Solo lo ofrezco como muestra de buena voluntad para que nos llevemos bien. Si decidís por algún motivo seguir en este Valaki, en el que por fin todo el mundo es bienvenido, te buscaré. Bien. Porque sí, pretendemos seguir aquí. Quizá no por mucho tiempo, pero... Valaki tiene sus puertas abiertas después de cientos de años. A todo el mundo. Todo el mundo es bienvenido. Está bien saberlo. Yo misma me encargaré. Y abre la puerta. La puerta doble. La veis entrar. Cacha la cabeza, empuja las dos puertas. Y entra. Desde... ¿Ves que la... Sí. No, iba a decir a Minerva. Aún no han salido. Deberíamos hacer algo. ¿Puedes hacer algo? Puedo... intentarlo. Estamos en un sitio donde no se nos ve, ¿verdad? Sí. Vale. A la única que se veía era Sackboz, pero ya se la ve, sí. Deséame suerte. Y me voy a transformar en cuervo y voy a entrar por arriba. Por algún sitio que me encuentre. Vale. En el momento que te transformas en cuervo, ves que otros cuervos salen de entre las casas y te dan un poco de cobertura. Varios de ellos suben contigo. ¿Dónde quieres ir? El haz de luz que hemos visto ha salido como hacia arriba. No hemos visto una ventana concreta ni un sitio así concreto, ¿no? Más bien hacia todas partes, en horizontal, más que en vertical. ¿Cuántas plantas tiene? ¿Cuatro? Tres y el... Tres y media y cuatro con el campanario. Pues vas por arriba. La más arriba que vea un hueco para entrar. Puedes entrar por el campanario. Vale. Entre las maderas rotas y el... Y las escasas cortinas de la pequeña habitación que Víctor usaba para el círculo, para la runa, entras por el
entras por el campanario. Y según entras, colgado a modo de badajo, ves el cuerpo de un hombre. Lo reconozco. Es Vargas Balakovich. ¿Veis? Muy bien. ¿A ese ya no lo ejecutan? Voy a buscarlos. Voy a coger forma humana y buscarlo. Vale. Bajas del campanario a la pequeña habitación y ves el círculo rúnico de Víctor. Ves una pequeña, un pequeño estudio. Si entras desde el círculo al estudio, que están contiguos, ves una puerta y claras señales de haber sido de pisadas y de movimiento reciente. De hecho, ves que lo que debería haber en la mesa ha sido arramplado. Ves marcas de mover cosas, de manipular algunos huesecillos por el suelo. Ves los dos camastros en la zona del círculo, uno de gran calidad y el otro prácticamente paja y tela barata. ¿Qué haces? No hay nada que me... Bueno, no. Tú no tienes inteligencia. ¿22? ¿Cómo? Según te acercas a la puerta, puedes apreciar varias marcas en la parte central de algo que rueda. Algo que gira sobre... Es como un espejo, es como una mirilla. Puedes mirar a través puedes mirar a través de él a la otra habitación, pero te parece que tiene marcas como de quemado. Te huele un poco a ozono. Que tú no sabes lo que es el ozono, pero... Huele a antes de una tormenta. Sí, eso. Y si mira, se puede mirar de un lado a otro, entiendo. Se puede mirar de un lado a otro. Con precaución voy a ver qué narices es eso. Ves que una habitación que parece bastante llena de polvo, también el polvo parece haber sido movido recientemente. Parece haber nubes intentando asentarse. ¿Nada peligroso? Polvo que ha sido movido recientemente. Mm. No parece haber más movimiento. Sí. No tengo mucho tiempo, así que voy a seguir buscando. ¿Hacia la siguiente habitación? Sí. Vale, es una tirada de salvación de destreza. Doce. Pues 6, 9, 11, 11, 17, 18 puntos de vida. Nice. Uh-huh. Los que me quedan a mí. El espejo se gira y la calavera vuelve a repetir exactamente lo mismo mientras te lanza dos rayos. Repite exactamente lo mismo, palabra por palabra, con la misma entonación. Este chaval, ¿cómo no mató a sus padres? ¿Cuántas cargas tiene esa puta mierda? Todas. ¿Pasas? ¿Te quedas? Paso. Sí. Lo mismo. A los 6 segundos de cerrarse la puerta, la mirilla vuelve a girarse y la calavera apunta hacia el almacén. Hacia las escaleras. Sí. A través de las cuales bajas
Hemos oído algo de todo este... Haced una tirada de percepción. Tres. 14. Oyes algo, Amandi. Oyes un leve... ¿De dónde hemos venido? Sí, como electricidad estática. Pero nosotros estamos todavía en la habitación de las... ¿Vosotros habéis bajado frías hasta la... hasta la siguiente planta? Que es el desván este. Y supongo que habéis cruzado a la siguiente habitación porque solo hay una puerta y es a donde llevan las... Vale. Las pisadas. La siguiente habitación es una trampilla en el suelo. Que es prácticamente lo único que no tiene polvo de esta habitación y una pequeña mesa con un con una pequeña silla, no pequeña especialmente, pero vale, tampoco es gran cosa, es como una mesa y una silla de Ikea, cumple su función. Vale. Nada más interesante en absoluto. Un tintero. ¿Y algún libro o algo para escribir con esa tinta? No. Papel. Ni una pluma siquiera. Solo un tintero. Pues si no hay tampoco nada, en plan notas ni nada por ahí, pues pasando supongo. Le digo a Roy que he oído algo, pero no estoy muy segura de qué es. Y seguimos andando con cuidado, supongo. ¿Dónde has oído? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? No hay nada. ¿Estás segura de que has oído algo? Estaba arriba, había cosas mágicas. Quizá haya vuelto a saltar algo de eso. Puede ser. Bueno, vamos con cuidado. Sí, le podemos preguntar sobre esas cosas a Sheska luego. ¿Quieres que le pregunte ahora? Si te quieres tomar el tiempo mientras me asomo a la siguiente habitación por si hay algo peligroso. ¿Pero qué le pregunto exactamente? ¿Sabes algo de calaveras que tiran rayos por los ojos mientras te griten que no entres en la habitación? Ah, pensaba que le ibas a preguntar sobre lo otro. ¿Qué otro? El hijo del burgomaestre. Ah, pero eso ya lo dije antes y no nos dijeron nada más. Eso ya está dicho. Vives en el pasado, Amandi. No creo que nos pueda ayudar mucho. Vivo rodeada de bichos ahora mismo, claramente. Basta, pero... joder. Sheska, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo Sheska? ¿Qué ha hecho en este tiempo? Está entrando Fiona, imagino, y el resto de la gente. ¿Y Sackboth qué está haciendo? Sackboth está a una distancia prudencial, pero cercana a Fiona y al cadáver de Isaac, que reconoces inmediatamente. Y ha asistido a todo esto. Pues... Voy a intentar hacer un gesto para que me pueda ver Sackboth, como de... suficiente ya, supongo. Una tira de percepción con ventaja. Percepción pasiva tienes. ¿Yo? No, o sea, 17, la ves. Uf, está así con la cabeza. Sentir. Y voy a ir a donde estás, ¿sí? Te aparece unas ajos. Minerva ha ido a buscar a Roy y a Mandy. Espero que estén bien. Si no salen unos segundos, les enviaré otro mensaje. Están entrando ya en la casa. Está en ello, sí.
está abierta. O sea, en el momento en el que vea que abren la puerta, les envío un mensaje. ¿Les qué? Les envío un mensaje. Vale. Es que no sé si van a tener que echarla abajo o qué van a hacer. Parece que ya la han echado abajo y la han dejado a punto de abrirse para que entre Fiona. Vale. Pues les envío un mensaje. Slot de nivel 3. Bien usado está. Piensa que mejor en eso que en un Revivify. Ya. Ya. Y sé que está muerto. Salí de ahí. Lady Fiona va a entrar. ¿A quién? A Roy. Vale, no hay respuesta. Amanda y Roy se ha quedado muy quieto, muy callado de golpe. Vale, yo estaba realmente pendiente de la siguiente puerta que tuviésemos a mano para abrirla cuidadosamente y mirar qué hay dentro. Es una trampilla. La abres, ves la escalera pegada, lista para quitarle los dos seguros y que caiga hacia abajo. Ves lo que parece un dormitorio. Asomo la cabeza, veo el cuarto. Si no hay nada a destacar, en plan, ¿es peligroso? ¿O hay un muerto en la cama? Pues me doy la vuelta. Parecen muebles ajados y sin brillo ya. Pero es lo único que encuentras sin vida en esa habitación. Pues me giro por avisar a Roy. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? ¿Estás bien? ¿Te ha atacado otra calavera o algo así? No, tenemos que irnos a Mandy. Vale, tiene mala pinta. Vamos, y la agarro de la mano y la aprieto mucho. Y me intento acercar a alguna ventana que mire hacia el mismo sitio por el que vinimos. ¿Hacia el sitio del que vinisteis? A una fachada, vamos, una ventana con que a ser posible dé al mismo lado por el que nos metimos en la casa. Es decir, la única ventana que recuerdas o tienes en mente ahora mismo es en la sala de la trampilla. Sí, creo que es en la que seguís. Mandy ha mirado hacia abajo desde la trampilla. Hay una ventana que da a la parte de atrás de la casa, la parte opuesta de por la que venís. ¿Quieres salir por ahí, Roy? ¿Se ve gente? ¿Hay algún sitio a mi alcance en el que no haya nadie? ¿O esté más o menos? Parece que los que estaban en la parte trasera se fueron hace no mucho. Después de lo de Víctor. Vale. Pues si veo vía libre, nos teletransporto para allí y supongo que, vale, que Minerva oiga muy cerca, muy fuerte la explosión, que además supongo que rompa cristales y todo. Vale. Tú te encuentras frente a la puerta, Minerva, la que lleva hacia donde están ellos. Al ponerte a abrirla, puedes ver durante un segundo a Roy y a Mandy desaparecer. ¿Hace daño el trueno o solo ensordece? Hace daño si está a 10 pies, creo que es, pero te lo digo ahora mismo. Sí, si hay alguien a 10 pies de mí, si hay algo a 10 pies de mí, recibe daño. Vale, ¿desde dónde lo lanzarías? ¿Pegado a la ventana? Pegado a la ventana, para ver. Vale, pues entonces sí. ¿Tiene que hacer tirada de salvación? De constitución, sí. Una tirada de salvación de constitución. ¿Cuánto daño hace? Pequeña es la habitación, ¿no? 3 de 10. La habitación es
15 por 20, pero la puerta y la ventana están prácticamente pegadas. Vaya. ¿Cuánto? Más suerte. ¿Has sacado? Un 5. Vale, pues espero no dejarte inconsciente. Va a ser divertido. Porque me parece que con la hostia que te comiste antes te podría dejar inconsciente. Pero no es un cuervo ahora. No. ¿Ya no es un cuervo? Vale. Forma humana. Vale, espero que no. 12 puntos de daño de trueno. He sacado un 8, pero dos doses. Eso está bien. ¿Veis la zona? Espera, ¿qué zona? Veis el mapa del pueblo. Vale. El mismo mapa de la otra vez. ¿Ha cambiado algo? Sí, que no he cambiado el mapa. Entonces no ha cambiado, ¿no? ¿Ahí os veis? Sí. Sí. En una habitación. Sí. Minerva, hemos salido. ¿Tú te ves? Yo sigo viendo el mapa de... Ahora veo negro. Dale zoom por si acaso. Ahora. Vale. Esa es la ventana y esta es la puerta. Esta es la puerta y esta es la ventana. Vale. Todos los muebles destrozados se acaban tirados por la habitación y les ves teleportarse. Vosotros veis en el último instante a Minerva por la puerta abriéndose. Mierda. ¿Pero qué hacía ahí? Y le escribo inmediatamente. Minerva, ¿estás bien? Sí, estoy. ¿Cómo has llegado hasta ahí? No sabía que podías llegar. ¿Por qué no viniste con nosotros de primeras? Pero pues esto... Y se corta el mensaje antes de que acabe de llegar todo. Hoy deberíamos escondernos y encontrar a las demás. Pero ahora estoy un poco preocupado por ella y eso. Esto hace daño. Esto. Ah. Bueno, si te dice que está bien, tenemos que irnos inmediatamente. En el frontal veis a todo el... La gente al lado de Fiona pararse. Fiona se echa un poco para atrás de la puerta y deja que empiecen a pasar la gente. Y la gente asalta, saquea y destroza. Por ahora, la primera planta. ¿Quién se lo van a pasar cuando lleguen al último piso? La gente está enajenada. Si queréis meteros en medio de todo esto, si queréis saquear, si queréis hacer algo más. Si no, voy a decir que no os hacen ni puto caso y podéis moveros, escapar, huir. O quedaros mirando. No os hacen... Podemos ir a buscar, a ver si hay cosas de Isaac o algo así. Sí. No tenía pinta de escribir diarios, pero a lo mejor hay algo que pueda ayudar a Roy a entender un poco todo. ¿Somos el pueblo ahora? Eso creo. Pues supongo que podemos entrar. Vale, vosotros bajáis. Bajáis a la planta de abajo. Minerva, ¿tú te transformas para bajar? Estoy al lado de la puerta y ellos han... O sea, había una ventana en la otra habitación, ¿verdad? Sí. De hecho, ahora está rota, está hecha añicos. Pues nada, en cuanto recibe daño, va a quedar como... Ni dos días la ropa nueva. Y se va a volver a marchar. ¿Por dónde he venido? Sí. ¿Vuelves a subir? No, salgo. ¿Salgo por sales por la ventana? Sí, salgo por la ventana, vale. Doy un par de vueltas, veo... Supongo que vea la situación. Y me vaya a volver a encontrarme con esta gente, porque no sé qué están entrando. ¿Ves que? Que yo no voy a entrar. Yo le voy a decir a Sadbook que puede entrar. Que vaya por el diario ese, pero yo no voy a entrar. Yo voy a esperar a que salgan Amandi y Roy.
Supongo que... que vamos a daros el encuentro donde os vimos por última vez. Pues ahí veis a Sesca. ¿Qué ha pasado? ¿Parecía urgente? Están entrando ahora a la casa. Mierda. No, me preocupaba que os pillasen y pensasen que estabais de su parte y por eso quería que salieseis cuanto antes. No está Minerva con vosotros. ¿Dónde está? Parece que estaba dentro, pero iba a salir, ¿no, Rui? Me dijo que estaba bien y que salía, sí, pero creo que le he hecho un poco de daño. Ah. Bueno, seguro que podemos curarnos después. Vale. Si vas... Didi. Sesca me mandó un mensaje esa voz antes. Me dijo que... Lo siento muchísimo, Roy. Es verdad. Y imagino que el cadáver estará... Se habrá quedado en donde está, en la puerta. Pero ¿no? Supongo que no nos hayamos reunido delante de la puerta principal, justo. Claro, no, en no. Teoría estábamos en una calle desde donde se veía para estar medio ocultas, vale. Así que... Entonces nada, iba a hacer de lo posible para que no lo viese. Así que si no lo estamos viendo igualmente, mejor. El cadáver se lo han llevado. Vale, entonces. Vale, pues Roy se echa a llorar. Sigo sin entender qué ha pasado. Pillaron de algún modo a Isaac y ya han ajusticiado. Igual que van a hacerlo con el burgomaestre. ¿Ajusticiar te refieres a cárcel o...? A Llega Minerva. Ajusticiar de matar. Ya. ¿Y esa voz? Esa voz ha ido dentro a ver si encuentra pertenencias de él. Ahora... ¿Va a estar bien? Sí, somos el pueblo de Valaki también. Todo el mundo es bienvenido. Tenemos el favor de Fiona. Es que me agrade, pero eso nos va a dejar en paz. Pues supongo que deberíamos esperar a esa voz. Bien. ¿O queréis entrar? ¿Qué quieres hacer, Roy? Roy está llorando desconsolado en el suelo, no, ni hace caso. Me agacho a abrazarla. Unas palmaditas en la cabeza y me adelanto en la calle para vigilar. Vale. Minerva ya se ha reunido con vosotros. Vale. ¿Estás bien? Sí, ya. Viaje interesante. Todo bien. Ya veo que a ti también te han achicharrado. Sí. Invento curioso. Encontramos alguna cosa por ahí. ¿Has visto algo? ¿Cuando entraste? No, no sé por dónde llegarías. Entré por donde estaba colgando. No sé si lo viste. ¿El qué? Arriba del todo. Entramos por una habitación arriba, pero era una habitación... Ah, bueno. Entrada con ventana y... ¿Entraste por ahí? No, entré por el campanario. Donde la gente se va a encontrar una sorpresa.
colgando. Hacer una tirada de inteligencia. Ok. ¿Quién es? Los que estéis oyendo esta conversación. Y estamos teniendo la nueva, ¿no? Sí. Si la estáis teniendo y además la estáis escuchando, sí. Normalmente cuando hablas te escuchas. Por eso. ¿Estás 22. Segura de eso? Hay gente que no, ¿eh? He dicho normalmente. Normalmente, sí. 22. Un 9. Uy. Dale, 17. Estoy fatal. Los que saquéis más de 15, os dais cuenta de que para que accedan al campanario tienen que pasar por la puerta. ¿La puerta la del niño? Uh-huh. Hay un gate en realidad. Alguien se va a comer un rayo. No, sí, ya, eso sí. Pero pensaba que estaba habiendo una relación entre... Pero entonces yo no tendría por qué haber tirado, porque yo no tengo ni idea de eso. ¿No han dicho lo de la puerta? No, a mí no me lo han llegado a decir. No, lo sé yo. Pues no, Minerva. Hemos dicho algún plan. Jaja, también te has quemado, ya está. Sí, vale, vale, pensé que lo habías dicho. Vale, vale, pues Minerva. Estaba después de la puerta de la... calavera. Sí, la puerta esa tenía protección bastante dolorosa. Pues está ahí. A lo mejor habría que avisar a Sagwoz. Lo demás me da igual. Alguien de alguna manera. El rollo está un poco. Vale, ya voy yo. Si no os van a hacer nada, ya voy yo. Que alguien vigile la calle por si acaso. Vale. Sagwoz, ¿cómo entras? Yo entro corriendo a buscar a Sagwoz y vale. Me voy a mear, ahora vengo. Vale. Tienen un baño en la... pues entro caminando. No voy corriendo ni voy a pegarme con la gente. Entra, que es una mezcla entre las rebajas y Walking Dead. Vale, sí, no... Voy a intentar... En vez de ir corriendo a por cualquier cosa, pararme, ver un poco la escena y, por ejemplo, si tiene pinta de ser un salón, no me voy a parar a investigar. Si veo alguna puerta, a ver, de algún cuartucho o algo así, pues miraré a ver si a lo mejor es un cuarto de Isaac o lo que sea. Lo que notas enseguida a la hora de entrar es todos los fardos, todas las maderas, todos los... carteles, todas las preparaciones de los festivales anteriores y posteriores. Ves varias cabezas de lobo tiradas por el suelo. No putrefactas porque están embreadas, pero ves todas las preparaciones de los festivales. Los pequeños ídolos de madera para quemar. La gente está abriendo y cerrando las puertas como loco. Delante de ti ves un gran recibidor. Y un pasillo muy, 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 muy largo. La gente ya se ha apropiado de todo lo que pareciera haber de valor y lo que no han podido saquear, lo han destrozado. En la primera planta te encuentras un comedor pequeño, un comedor grande. La cocina es donde más... adquiriendo todos los ingredientes más o menos caro y ves que... lo que en principio se transformó, lo que en principio comenzó como un saqueo, ves que al llegar a la zona de la cocina, la gente, puede que ayudados por Fiona o impelidos o por algún otro sentido, la gente abandona la idea principal del saqueo y comienzan a hacer una fila más ordenada. Rompen el cristal posterior de la cocina y ves que hacen una fila y empiezan a repartirse los alimentos de comida. Vale, me parece precioso, es el sitio que menos me interesa de todos. Vale. Ves a la gente organizada repartiéndose los fardos de harina, de arroz y de alimentos exóticos que desconoces.
Las escaleras las encuentras en la cocina, precisamente. Y ahí te juntas con Amandi. Uy. Uy. Pues está tiempo. Sí. Estoy en la cocina, dices. Tú has pasado bastante más rápido que Sagboz, que ha ido más lenta observando los movimientos de la gente. Tú el movimiento que has visto ha sido el cambio que ha hecho la gente, de saquear absolutamente todo lo que podían a llegar a la cocina. En el momento que llegan a la cocina, parece que inspirados por algo, rompen el cristal de la cocina y hacen una cola. Hacen una fila y empiezan a repartirse la comida. Joder, fila, cola, no, ¿cómo se dice? Una línea. Sí, hacen... porque es lo mismo, una fila y una cola, lo mismo. No es lo mismo, pero se entiende lo que quieres decir, sí, y no pasa nada. Eso. Bueno, hacen una línea y empiezan a pasarse la comida para repartírsela. Y allí encontráis unas escaleras hacia la segunda planta. A la segunda planta ha llegado menos gente. Y los que han llegado parece que se han quedado un poco más parados. Como que se han dado mucha prisa y ahora no saben muy bien qué hacer. Vale. Llama la atención de Sagboz para que se aparte un momento. Hostia. ¿Ha cortado mucho esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Un gato? Voy a decir vale. El gato. Un gato. Vale. Sagoz. Sí. La planta de arriba del todo es peligrosa. Hay una trampa. Quiero decir, huele a chamusquina. Ten cuidado. Habría que avisar de esto. ¿Qué parte habéis explorado? Solo lo que parecía una guardilla, un desván, la habitación junto al campanario. Y Minerva por lo visto ha visto algo en el campanario que no sé si dejar que esta gente encuentre por sorpresa. Si hay algún tipo de trampa, a lo mejor deberíamos avisar. No, en el campanario no, pero en la habitación sí. Y puede hacer mucho daño. No sé muy bien lo que ha pasado aquí, así que te dejo a ti la decisión de a quién avisar, esa voz. Se lo diré a Lady Fiona. De acuerdo. Y esto comunicará más fácil con el pueblo. Después de todo lo que ya ha sucedido, no creo que merezca la pena que haya más muertes. Me parece bien. Pues se lo digo a Lady Fiona. Vale. A Sagboz también le digo lo del cuerpo, pero lo digo también vale. En voz baja. Porque sigo sin querer compartir esta información más de lo necesario. Y ya... Estoy dejando que esa voz tome la decisión de esto en concreto. ¿Qué le dices a Fiona? Parece ser que hay una trampa más arriba. ¿De qué naturaleza? Mágica. Voy a asumir que me ha contado que era algo parecido. Un rayo y hace pupa. Es ese mal nacido de Víctor. Incluso ¿lo habéis encontrado? No he encontrado nada más. Pero me parecía que deberíais saberlo. No quiero que nadie más sufra daño. Llévame hasta allí. Bueno, sigo el juego y supongo que daré de guía hasta un sitio que no sé muy bien dónde está. Yo empiezo a subir. Vale. Bueno, no voy a dejar a esa voz sola, así que... Subís por esta planta
la gente que viene a vuestro alrededor empieza a abrir puertas, empieza a observar. Para ser una mansión de gente especialmente acaudalada, su vida parece ser bastante parca. Pero al llegar a la segunda planta en la que estáis, abren una de las habitaciones. Y al echar un vistazo podéis comprobar sin ninguna duda lo que debería haber sido en su momento la habitación de Isaac. Por todas partes hay muñecos con la efigie de Roy. Ok, vale, esto me interesa. 200, tal vez más. De todo tipo, peluches, maniquís, títeres. ¿Veis? Uno especialmente, un peluche un poco más grande, que es el que está puesto en la cama. Ese peluche todavía no tiene el brazo que adorna actualmente Roy. ¿Estás diciendo que hay algunos de los muñecos que sí que tienen el brazo? Sí. Los más modernos. ¡Perfecto! Voy a hacer una pira y voy a quemarlos todos. La poca gente que ha entrado, ves que entran de repente y al cabo de unos segundos el primero que ha entrado parece retirarse. ¿Qué es esto? Dios, esta gente era muy turbia. Algún día viene un Birmingham. Acabemos con todo esto. Veis que entran y empiezan a arrancarle la cabeza a alguno de los muñecos. Están entre espantados y asqueados. No son vudú, ¿verdad? A mí no me duele. Esto no es natural. Ya te dije que era un demonio. Son muñecos. Esta gente no sabe. Son muñecos de una persona real. Como muestra, porque tampoco sé qué Roy se encontró un montón de muñecos suyos. Son claramente de Roy. Al cogerlo, yeah, lo acabas cogiendo por la etiqueta y ves que pone si no es Blink, si no es Diver. No Blink, sino Diver. Y todos y cada uno de ellos tienen la misma etiqueta. Variada con el tiempo. Hay algo además de un montón de muñecos chungos de Roy. Al cabo de un poco se acaban sacando de debajo de la cama varias botellas de vino. Qué bien. Los que más llena? Pronto han llegado se encargan de que eso no sea así. ¿Puedo agenciarme alguna? ¿O se lo han bebido así como...? Digamos que puedes coger una. Encuentras una de púrpura machacado número 3. Muy bien. Ese es el que pisoteaba el troll de... Yes. Del cubo. Pero esta no tiene alcohol. Esta sí. Ah, vale. Esta sí está tratada y está... Está fermentada, no solo sí. Uva aplastada. Sí, eso era solo para que se divirtieran con ello. Okay. Esta tiene más proceso. Oh no, procesados. si quieres coger algún muñeco... Sí, sí, pues quería coger... Tú me describes el que has cogido y listo. Un muñeco. Es un Funko Pop. Funko de Roy. No demasiado grande, que tampoco tiene con un muñeco gigantesco. El peluche parece que está bastante desgastado. Voy a coger el peluche porque parece importante, pero... Okay. El peluche tiene claros síntomas de haber sido abrazado durante muchas noches. Haber sido un peluche de cama. Este tío tenía muchos, muchos problemas. Pero más... Es muy raro todo. ¿Hay algo más aparte de alcohol y muñecos? No, una cama. Okay. Un armario con varias mudas escasas. Ni escritos, ni símbolos, ni... No. Algunas mudas de ropa y algún vasto intento encima de la cómoda de imitar a Blink, sí, pero son todo... No son Diver. No. Están rotos, parecen rotos por la frustración de no conseguir su objetivo. Ok. Y hay bastantes, parece haber sido una persona que se frustraba habitualmente.
Sí. No lo he imaginado. Ok, bueno, pues he encontrado lo que quería encontrar. Supongo que guiaré a Fiona. Guiaremos porque... Quiero decir, al final, siguiendo el camino vas a llegar, pero claro, cuando se alcance el punto clave, diré, ahí hay peligro. Llegáis ante la puerta y veis, de la gana. Veis a Fiona apartar sin mucho miramiento. No tiene mucho problema en ensuciarse, pero lo evita siempre que puede. Pero no parece ir de puntillas por los sitios. Así que esta es la puerta. Y veis la calavera enfocada hacia vosotras. Ese maldito despojo. ¿Y bien? ¿Qué se hace en estas situaciones? No acercarse es una buena recomendación. No se me da bien eso de desactivar artilugios y no tengo ningún poder mágico. Por desgracia, cuando me encuentro una de estas, o las esquivo o me las como. Me temo que... Solo quería avisar para que nadie se hiciera daño, como ha dicho Sagwoz. El pueblo os lo agradece. El problema es que no podemos ocultarles todo esto y convencerles uno a uno de que esto es malo para su salud. Puede llevar a malos lugares. Pueden pensar que les estamos ocultando un tesoro, una riqueza. No puedo ofrecerle otra solución. Si quiere abrir la puerta, es probable que alguien se haga daño. A mí, sabes, en cuanto caiga el primero, creo que nadie más volverá a intentarlo. Me gustaría evitar que cayera el primero. Bueno, si tiene suficiente poder de convicción, no tendrá que caer ninguno. Ves que hace signos. Apartaos. Con gusto. Es que se toca por aquí. Se clava una uña. Y veis una gota de sangre. La deja caer sobre su hombro. Sí, sobre el hombro. Y de una nube de humo y azufre sale un pequeño diablo. ¿Sí? ¿Mamá? Majesto, por favor. Esto. Encárgate de esa trampa. Claro. ¿El precio de siempre, ama? Sí. Y veis que el demonio empieza a dar saltos por su hombro. Lanza un conjuro. Y se evapora el espejo. ¿Qué acaba de pasar? Tiene ciertas habilidades. Acaba de... Espero que eliminar la magia, ¿verdad? Sí, sí, ama. Está listo. Muy bien, muy bien. ¿De dónde ha salido este? Buen chico. Parte de mis labores incluyen pequeños sacrificios y este es el premio de uno de esos sacrificicios. Es un sacrificio alto, pero es asunto suyo, supongo. Y entra en la habitación. Revisándola al cabo de un poco. Vuelve. Yo me quedo afuera. No he vuelto a entrar en la habitación.
Vale. Accede al... ¿La perdéis de vista? Sí, yo en cuanto le digo, creo que nuestra labor se ha terminado aquí, me giro para irme. Vale. Al cabo de unos pocos segundos la oís abrir una puerta y no mucho más tarde empezáis a oír su llanto. Se transforma al poco en un sollozo, pero la dejáis con el ruido de fondo de Lady Fiona llorando. Why? What? A lo mejor ha encontrado a un gato. Y aquí lo vamos a dejar. Su hija. ¿Un gato? Su hija se comportaba como un gato. A lo mejor sí. Algo. No sé. Vale. Ha sido una sesión indeed. Wow. Y nada, la exploración de la casa del burgomaestre, en la que solo hemos tardado media sesión en explorar una casa. ¡En una casa pequeña! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! Sí. ¿A qué precio? Lo que más había que explorar de esta casa era sobre todo con la gente viva. Ya. ¿Qué gente viva? Pero, no había nadie vivo. ¿Eh? Así que... Tomaron decisiones... Ninguna mala, todas buenas. Uh-huh. Así que lo vamos a dejar. Muchas gracias. Cuidaos, cuidad a la gente. Yo...